Vale, dejémonos de tonterías y vamos a ver si terminamos ya el un metal de los cojones. Con ese Jamie Foxx, que cada día se me va en la olla, lo dejamos aquí. Y cada 2x3 me explotaba. Esto lo puedo romper también, pero... coño. Manda un cable. Bueno, para algo servirá. Y epa, ahí. Pinza metálica. Hostia, no será para... ¡Ah! Coño. Ah, vale, tengo que hacer el cruce donde pone... Vale. Joder, vaya gilipollez. Ah, vale. Pinzas para arrancar el coche. Supongo. Supongo que será para hacer el puente. Pues mira, tampoco he tardado tanto en descubrir lo que... A ver si la caja esta me dan... Joder, yo quiero dar vuelta ahí. ¡Mátame, camión! Vamos, yo creo que aquella ha sido suerte, que me han dado un cable por pena. Epa, ahí, mira. Esto parece que está... Vale. ¡Otro cable! Tengo dos cables y pinzas. Tengo... Ah, vale. Vale, tengo dos cables con pinzas ya. Tampoco aquí. Que te lo dan muy a voleo, tío. Por eso el otro día me cargué un par de estos y no me lo dieron. Vale, y ya están todos. Creo que necesitaba tres. Sí, tres. Joder, tío. Vamos a ver qué tal con este Jesse. Y esto, si lo rompo, me cae encima, ¿no? No me deja ni romperlo. Epa, ahí. No, entonces no te vayas para arriba. Claro, tengo que hacer el puente del segundo al último. Segundo al último. Joder. Usé el cable con pinzas para empalmar el cable. Hostia, qué color era, tío. Con el cable. No. ¡Ah! Tenía que haberme dado, tío. Me cago en la puta, pues tenía que haber grabado. Voy a echar una mañana de orinal luego. Joder, vaya putada, tío. Bueno, más o menos sé qué es eso. Lo que hay que hacer. Estaba hace un rato viendo la peli esa, la serie esa de Estamos Muertos de Zombies. Y la verdad que no está nada mal. Tiene sus cosas, que en el quinto capítulo tiene un toquecillo así humorístico que le queda como el culo. Pero bueno, mira, dentro de lo que cabe no está mal tampoco. Tiene algún guiño a Tren a Busan. Dice, que esto no es Tren a Busan. Vale, creo que tengo ya lo que tengo que tener. Tres cables y seis pinzas.
Y aquí no puedo pasar. Y claro, estaba yo tan tranquilo, digo, voy a subir el vídeo del otro día de Twitch. La medalladita. Y grabamos partida. Y entonces el cruce tiene que ser de... Del negro al verde. Pero el uno tiene que ser del gris. ¿Qué es eso? ¿Qué soy daltónico? No es marrón o rojo. Usé el cable con pinzas para empalmar el cable. Con el cable. No, era el blanco, creo. Usé el cable con pinzas para empalmar el cable. Con el cable. Blanco. ¡Pum! ¡Ey! Vale. Entonces el 2. El 2 es el verde. Usé el cable con pinzas para empalmar el cable. Con el cable. Vale, ya tenemos dos. Y el 3 es el azul con el verde. Es el verde, ¿no? Usé el cable con pinzas para empalmar el cable. Con el cable. Vale, ya está todo cruzado y supongo que ahora me dejará cortar. Usé las tenazas para cortar el cable. Todos, tengo que guardar todos. Usé las tenazas para cortar el cable. El negro ya está cortado. Hostia puta, no me jodas, que era coña. ¡Cae su puta madre, tío! Digo, bueno, el negro está cortado, se lo vuelvo a cortar, no pasa nada, ¿no? Gilipollas. Jesse. Volvemos a empezar. Uno, negro, blanco. Usé el cable con pinzas para empalmar el cable. Con el cable. No, coño, era rojo. Yo digo, el negro. Usé el cable con pinzas para empalmar el cable. El cable. Con el Con el cable. cable. Blanco. Siguiente. El 2. Usé el cable con pinzas para empalmar el cable. Con el cable. Vale, el tercero. Azul verde. Azul verde, vale. Usé el cable con pinzas para empalmar el cable. No jodas, tío. ¿No era azul verde, tío? Wow. Con el cable. Coño, tío, ahora es amarillo.
Vamos a echar otra mía. Tengo dos orinales llenos de meas ya. Usé las tenazas para cortar el cable. Vale, cortamos al azul. Luego usé el... las tenazas para cortar el cable. ¿Negro? No le gané con negro, ¿no? Yo creo que hay que cortar todo, pero no. Usé las tenazas para cortar el cable. Azul. Ahora voy a cortar los que no tienen la pinza, tío, pero no sé. Vale, el 4 es el azul, el 5 es el rojo. 5 el rojo. Hay que hacerlo por orden, entonces. Usé las tenazas para cortar el cable. Usé las tenazas para cortar el cable. Vale. Ya está. Ya tenía la antena fuera de combate. Muy buenas, Viruchi. ¿Qué pasa? Las defensas tierra-aire jamás se enterarían si me fugaba en helicóptero. Así estamos que aquí con el... pillar ese maldito helicóptero y largarme. Con el Unmetal, a ver si lo acabamos. Y como estaba entre echarme la siesta o jugar, digo, pues voy a jugar. Vale, ¿y qué tengo que hacer ahora? Tengo que llamar al helicóptero, pero... Ah, mira, coño, si el helicóptero está ahí. Pero ¿cómo voy a...? Ah, coño. Ahí estaba, el helicóptero en el que huiría. Y que más tarde vosotros derribaríais. Pero joder, no tenía la maldita llave. Tendría que conseguirla para poder huir en él. Consigue la llave del helicóptero, no puedo... Pues qué gracia. Es que me he cargado todo por aquí ya, tío. Contesté la llamada antes de salir. Fox, ¿estás ahí? Aquí estoy, Robert. ¿Ya has encontrado algún helicóptero? Helicóptero encontrado, pero no tengo la llave. ¿Y no puedes puentearlo? No puedo ni abrir la compuerta exterior. Usa tu magia con el walkie, a ver si averiguas algo. Si me entero de dónde tienen una copia de esa llave, te aviso. Gracias, Robert. Aquí están todos los soldados japoneses. Vamos a vaciar los orinales y a mirar. Estaría bien y que dijera, hostia, este es mejor que mi Metal Gear 5. Otro váter. Ya está, dentro del cabe tiene historia seria, o sea, tiene sus paridas.
Aquí no sé si me voy la. Sí, me voy al final a la caja. Ah, mira, a ver el tío este, el Mike. Oye, Mike, ¿cómo te han traído? En helicóptero, como a todo el mundo. Todo el mundo menos yo. Mike, estoy buscando la llave de ese helicóptero. Pues seguramente la tendrá el general X en su despacho. ¿Y cae muy lejos ese despacho? Estás delante de él. ¿Esta puerta? Sí. El Joder, 5 no es menos malo mala por Konami. suerte. Pero. ¿Pero qué? El 5 es malo por Solo el el ego de general X Kojima. puede abrirla. Joder, ya decía yo. ¿Y no puedes usar tu magia? Me temo que no, Fox. Tiene que haber una forma de entrar ahí dentro. Porque el Una Death puerta trasera Stranding, o algo. Vamos, Mike, salvo la piensa. historia. Espera. El despacho podría tener otro acceso. Hace un rato he estado viendo Kojima no las sabe hacer mundos fotos abiertos. de este edificio y Ya he está. visto algo raro. Joder, ¿el qué? El despacho tiene un ascensor privado que baja al sótano. Podrías llegar a él por allí. ¿Quieres decir que los sótanos conectan el ascensor del edificio con el ascensor privado del General X? Si no recuerdo mal, así es. Gracias, Mike. Me voy para allá. Fox, espera. Los sótanos son un puto laberinto. Llévate este mapa, lo necesitarás para poder cruzarlo. La mapa del laberinto. Este, oeste, oeste, norte, 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 bla, 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 Contesté la llamada antes de salir. Fox, ¿no buscabas una llave de un helicóptero? Joder, sí. ¿Ya la tienes? Aún no, pero creo que la tiene el General X en su oficina. ¿Por? Porque he oído algunas conversaciones por el walkie. Me he enterado que tienen una copia en una habitación especial. Se accede mediante un ascensor privado desde la oficina del General X. No sé qué habitación es ni dónde está. Pero sé que la puerta está marcada con una X. ¿Una puerta marcada con una X? Normal. Sí, a mí también me ha extrañado. Gracias, Robert. Si no encuentro la llave en su despacho, buscaré esa habitación. El 5 cuando salió todos los fans de Kojima decían, ¡Uy, qué juegazo! ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo! ¡Qué guapo! ¡Qué caña! ¡Wow! No lo entiendes, no lo entiendes. Luego, cuando dijeron, ¡Ay, es que claro! Es que han hecho a Kojima, pues por eso el juego es malo. Pero tío, si el juego es malo antes, sigue siendo malo ahora, ¿no? Ese mismo juego. He oído algo. El mago del laberinto. Deseo entrar en el laberinto. Entonces di amigo en élfico y la puerta se abrirá. ¿Amigo? ¿En élfico? Joder, encima de Zumbao era un puto friki del Señor de los Anillos. Evidentemente no tenía ni puta idea de cómo se decía amigo en élfico. Pues no sé cómo se dice. ¿Me das una pista? Temo que no puedo otorgar ayuda en este enigma. ¿Y si te doy un par de hostias? ¡Fruta grande en forma de balón de rugby que se come en verano! ¿Melón? ¡Con acento en la E! ¡Melón! Melon. Vaya tela. Bueno, vamos al laberinto. Este. Llegué a la primera bifurcación. Tenía tres salidas: norte, este y oeste. Consulté el mapa. La primera letra era la E, así que tomé el camino que iba al este. Llegué a la segunda bifurcación. También tenía tres salidas: norte, este y oeste. Lo Consulté hace el solo, mapa tío, es lo otra que no me vez. mola. La segunda letra era también la E, así que tomé la salida que iba al este. Fui siguiendo el mapa y tomando la salida que indicaba en cada bifurcación. Gracias.
sea, ¿puedo dispararle? Bueno, da igual. Norte. Hostia, ¿cuántas? ¿Llevo dos nortes? Llevo dos. Este es el 3. El 3 y este el cuarto. Vale. Al este, luego al sur. No era. Creo que me he equivocado en uno. Llevo dos estes. Creo. Ahora lo es. Es que claro, tío, me han dejado en un punto que no sé. No sé cuántos he hecho. Este, pues ahora será el oeste. Al oeste. El siguiente. 3, 4 nortes. 1. Este el 2. El 3. Y el 4 al norte. Vale, el siguiente es un este. Y un sur. Sur. Ahora otro este y dos sur. Otro este. Otro este, dos sur. Dos sur. Ese muy... Bueno, sí, más o menos. Sur. Pero claro, ¿cuenta como sur aquello o...? Sur. Ahora un 4 norte. Joder, tío, la puta vida. No me he fijado. Que me quitan vida. Oeste, oeste. No tengo botiquines. Aquí ya me he perdido. 4 nortes, creo. Dos, tres y 4. No. Vamos a ponernos la arma porque veo que la arma no influye en... No influye en el otro objeto, vale. Oeste. Oeste, oeste. Norte 4 más. Este 2. Este 3.
Y el cuarto. Vale. El siguiente ser este. Y sur. Este sur. No, este. Vale, era este. Luego dos sur. Dos sur. Vale, dos sur. Cuatro nortes. Dos, tres y falta uno. Tío, era cuarto, ¿no? Vamos a ver si no nos matan ahora. Dos. Tres. No te pongas a cargar ahora, coño. Y cuatro. Este es oro. Vale, este sur. Ahora este sur. Sur. Y otro sur. Y después de sur, cuatro nortes. Uno, dos, tres, y este sería el cuarto, tío. Vale, y antes he hecho uno más, creo. Vale, otro este, luego al norte, este. Este al norte. Vale, este al norte, dos oestes. Dos, otro al norte, otro al norte, al este y dos nortes, al este. ¡No! Se me ha desconectado el mando. Es un buen momento, tío. Vale, me tengo que cargar la pared de tapa. Había algo raro en aquel muro, como un ladrillo que sobresalía. Lo empujé hacia adentro y... El corazón de Jericho. Parte final, el rescate. Tras cruzar por la puerta secreta, dejé atrás aquellas mazmorras para siempre. Aparecí en una especie de sótano. Según Mike, debía haber algún ascensor en alguna parte que comunicara con el despacho del General X, donde supuestamente debería estar la llave del helicóptero. Por otra parte, Robert me dijo que había escuchado que guardaban una copia en una sala especial, con una puerta marcada con una X. Cualquiera de las dos opciones me vendría bien con tal de hacerme con esa llave. Así que me puse a explorar esos sótanos a ver qué encontraba.
C1 que es explosivo, como el bloque de algo que parece arcilla, sí, como C4. ¿Explotará? No. Bueno, explotará porque lleva un bidón de gasolina. Y... la puerta marcada con la X, tal y como me dijo Robert. Aquí estaba la sala secreta donde guardaban la llave del helicóptero. ¿Por qué guardar una llave en un lugar tan siniestro en vez de en un despacho? Me pregunté lo mismo. Algo no cuadraba. Tuve una extraña sensación. Como si mi intuición me avisara de algo. Señor Fox. Por fin ha llegado. General X. El mismo. ¿Buscaba una llave, señor Fox? ¿Tal vez la de un helicóptero? Aquí no la encontrará, señor. Me temo que su contacto le ha traicionado. Joder. No le guarde rencor. Ha sido víctima de mis falsas comunicaciones. Ahí delante de mí estaba el General X. El cerebro de toda la Operación Jericó. No solo era un cabronazo despiadado y psicópata, sino que era tan inteligente que preveía todos mis movimientos. Para empezar, nos engañó a Robert y a mí para que llegara a esa habitación. Nos ha hecho esperar un poco más de lo previsto, señor Fox. La próxima vez dibuje una línea en el laberinto y llegaré antes. Eso le quitaría cierto encanto, ¿no cree? Por cierto, he traído compañía. La rubia. Coronel. Doctora. Veo que ya se conocen. Iré al grano, señor Fox. Ríndase. En caso contrario, empezaremos a ejecutar rehenes. Demasiada gente ahí dentro. Si me liaba a tiros. Bueno, yo creo que en esta partida me la acabo ya, porque ya queda poco. Déjeme adivinar. Está valorando el liarse a tiros, pero sabe que Harris o la doctora podrían morir. Joder, sí. Me había leído la mente, pero tenía el rayo X arriba. El muy idiota estaba muy expuesto. Si disparaba rápido, podría matarlo. Pensará que soy un idiota estando tan expuesto. Y que podría matarme con un tiro rápido. Si me dispara y me mata, acabaría con el jefe de todo esto. ¿Sería usted un héroe? ¿Realmente me cree tan idiota de no darme cuenta? Joder, lo tenía previsto. Estaba expuesto a propósito. Pensé que seguramente llevaría un traje antibalas. Y ahora estará pensando que seguramente lleve un traje antibalas. Dispararme ya no es tan buena opción, ¿no cree? Joder, una vez más me leía el pensamiento. Pero aunque tuviera el cuerpo protegido, la cabeza la tenía al descubierto. Un tiro entre ceja y ceja. Y ahora estará pensando. Pero usted no se rendirá tan fácilmente, ¿verdad? Seguro que está pensando en dispararme a la cabeza. Es un tiro complicado, señor Fox. Requiere puntería, reflejos y suerte. Déjeme que le ahorre el esfuerzo. ¡Sargento! ¡Sí, señor! Dispáreme en la sien, a quemarropa. ¡Pero, señor! ¡Es una orden! Sí, señor. La bala le atravesó la cabeza y ese cabrón ni se inmutó. Vuelva a su puesto, sargento. ¡Sí, señor! Lo que está viendo, señor Fox... un holograma. ...es una imagen proyectada de mí mismo. ¿Un holograma? Así es, señor Fox. Y ahora que es evidente que no puede matarme, continuemos con su rendición. ¿Se rinde o mato a alguien? Déjeme 10 segundos para pensarlo. Muy bien. Doctora. Ejecute a... la ¡no! Doctora. ¿Qué he hecho, tío? A la doctora no, yo quería salvar a la doctora. Vamos a omitir. Coronel. Ejecute a Harris.
Bueno, por probar que no quede, ¿no? Igual no tengo que venir aquí y ya está. Está bien, me rindo. Pam. Vamos, la opción es seguir el laberinto y pasar de ahí. Ya, esto también. ¡Bum! Toma por culo. Pero muere toda la base, tío. Vale, y ese habrá otro. No, no hay nada. Vale, pues entonces me queda ir por aquí para el norte. Tendré que buscar el ascensor al final. ¡Míralo! Ahí estaba, el ascensor privado del General X. Aquí Jesse, cambio. Mierda, no hay señal aquí abajo. Hostia, pues vaya mierda, ¿no? Porque es lo único que podía hacer. A menos que mezcle el C4, bueno, el C3, o C1. C2, C3 y C4. Vale. Claro, son C1 cada uno, pues C4. Para usar el explosivo necesitaba algo para ponerle una cuenta atrás. Creo que tenía algo desde el principio. No. Es que al principio tenía un reloj, pero me han quitado el reloj, tío. Ah, míralo, coño, yo estoy mal. Ahí está. Vale, ¿y ahora qué? ¿Ahora no puedes ponerlo? Tengo C4, vale, y no, es que no me deja utilizarlo. Ni dice nada tampoco. Está bien, me rindo. Pues no. Será una gilipollez, para variar en el juego este. We will rock you. Ole. Y ahora sí que puedo entrar, entonces. Señor Fox. Coronel. Dios, cuidado, ironía. ¿Sabe qué encuentro irónico? ¿El qué, señor Fox? Que los soldados que están agarrando a la doctora y al coronel y que supuestamente van a ejecutarlos, en realidad van a salvarles la vida. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Haciendo de escudo. ¿De escudo? ¿Contra qué? Contra la pared del fondo. ¿Qué? ¡Doctora! Estoy bien. ¿Y el doctor? ¿Qué ha pasado? Una explosión. El guarda que tenías a tu espalda se ha llevado el golpe. ¡Coronel! Está vivo. Parece que solo ha perdido el conocimiento.
Coronel, no, sería doctor. Y antes de que vengan refuerzos, me llevo al coronel. Mejor no moverlo. No sabemos si tiene alguna fractura o herida interna. Correré el riesgo. Aquí, desde luego, no se queda. ¡Doctora, vamos! Yo no voy, Jesse. ¿Cómo que no? Hay heridos que atender. Y no quiero dejar solo a mi padre. ¿Qué? ¡Pero si casi te matan! No iban a hacerlo. Era solo un montaje para atraparte. Y si me voy, mi padre no trabajará y le matarán. ¡Corre, vete! Volveré con la caballería a rescatarte. ¡Te lo juro! Salí de aquella sala con el coronel Harris a cuestas. Ah, ese coronel Harris. ¿Intenta decirnos que logró rescatar al coronel Harris? Eso mismo he dicho. Pero ustedes lo cargaron. Señor Fox, a ver qué se inventa ahora para hacerlo desaparecer de su historia. Teniente, hemos encontrado un cadáver en los restos del helicóptero. ¿Qué? ¿Quién es? No lo sabemos, teniente. Está totalmente carbonizado por el fuego. Llévenlo al laboratorio. Quiero un análisis forense para ayer. ¿Me ha entendido, Wachowski? Sí, señor. Joder. Hemos asesinado al coronel Harris. Que Dios nos perdone. No, no es Harris. El coronel murió hace un mes en una emboscada. Estos son sus objetos personales. Su placa, su reloj. ¿No lo recuerda, sargento? Lo encontramos en su cadáver. Este hombre jamás ha visto al coronel. Tan solo intenta confundirnos con sus embustes. Joder, si no tiene absolutamente ninguna prueba de lo que dice. Tengo esto. ¿Pero qué? Si no me equivoco, es un anillo de graduación de la promoción del 48 por la Academia Militar. El coronel Harris se graduó en la promoción del 48 por la Academia Militar. Sargento, no le estará creyendo. Con todos los respetos, señor. Solo digo que el coronel Harris se graduó en la promoción del 48 por la Academia Militar. Intenta confundirnos, sargento. Le recuerdo que existen más anillos como ese. Sí, pero no con el mismo olor. Huele a mierda. ¿Me permite, teniente? Lo llevan en el culo. Joder. Huele exactamente igual que el ano del coronel Harris. ¿Qué? ¿Y cómo diablos sabe a qué huele el ano del coronel Harris? No estoy autorizado a revelar esa información, teniente. Joder, joder, joder. Esto se nos está yendo de las manos. Señor Fox, continúe con su relato. A ver si podemos acabar de una vez por todas. Yo creo que la única opción era esta, esconderse aquí. Pero claro, ahora me falta la llave. Uy, igual con la explosión se ha jodido. ¡No! Joder, ¿cuánta gente va a venir aquí, tío? No sé si se van o vuelven. Se van, ¿no? ¡Joder! Ahí hay mucha gente.
Joder, macho, venga, un poquito más de... Venga, ya que estamos, ponemos otro más. A ver. ¿Y este baja o no? Ya que estamos. He oído algo. Coño ya. Joder, es que si no, no me los voy a cargar. No hay ninguno que tenga la tarjeta, ¿no? Porque no hay ninguno que esté parpadeando, o sea que... Vamos a subir para arriba. Ah, bueno, sí, ya han abierto la puerta a ellos. Vale, bajar no puedo. Subí en el ascensor privado de... Teniente, han encontrado una bala en la cabeza del cuerpo carbonizado. ¿Una bala? Entonces, no hemos sido nosotros. Alguien ha asesinado al coronel Harris. Amigo, a mí no me mire. Yo no he matado a nadie. No soy su amigo. Por el amor de Dios, guarden silencio. Wachowski, envíe la bala al oficial científico Hollister y que la analice. Ah, y de paso que la coteje con la pistola que lleva el señor Fox. Igual nos llevamos una sorpresa. Quiero los resultados para allá mismo. ¿Entendido? Sí, señor. Toma ya. Menudo equipazo que tenía ese cabrón de General X. Ecualizador multibanda, subwoofer autoamplificado y cágate. Reproductor de casete con doble platina. Joder, podías grabar directamente de una cinta a la otra. Vamos a baño. ¿Me dejas echar la meada con este? Hola, soy un AFI fan. Bienvenido al libro digital de bocetos de Un Metal. Un Metal es un port para PC y consas de un juego que hice para MSX llamado Prisionero de Guerra. Vale, curioso. Esta es una versión muy temprana de los gráficos para Un Metal. Al principio la acción transcurría de día. Como no me convencía, le pedí a Marcel que hiciera una versión nocturna. Me gustó más y por eso Un Metal sucede de noche. ¿Te suena de algo? Sí. Es el primer boceto de la intro del equipo A. Al inicio hicimos una pantalla especial para las reglas de Un Metal, que finalmente descartamos por ser muy aparatosas. Mi primera idea para los menús es que fueran jugables y que para cambiar de opción tuvieras que moverte sin ser visto. Joder, pues vaya caos. En la habitación sonido había que ir dando puñetazos a las cajas deslizantes para cambiar el volumen. African Eight. Jesse Fox lo creamos para un proyecto llamado Afraid, African Eight, del que hice un Kickstarter que no llegó a funcionar. Este es el primer concept que se hizo de Jesse Fox, con un tipo conflictivo obligado a trabajar como conductor en una ONG. Jesse tiene 740 imágenes repartidas en 210 animaciones. Sumando todos los personajes, hay más de 3.000 imágenes para animaciones. Un Metal tuvo tres versiones del título. Esta es la primera que se hizo. Estuvo 2 años. Para la primera demo se cambió el título a una versión más minimalista. Finalmente, como no me convencía, se hizo una versión cromada de las letras. Esta sería la versión definitiva. Estos son algunos bocetos que se hicieron para crear ilustraciones. Aquí la vista más cercana de Jesse contra el tanque, aunque Jesse va a necesitar un arma más potente que una pistola. Otro boss. Jesse
contra el submarino nuclear. Seguro que te suena. Sí, me suena. Hooster. Esta idea que tuvo el artista a raíz de la broma del gato nos pareció muy graciosa. Este boceto fue una alternativa para la portada oficial. Y esta es la otra alternativa, la que llegó a ser la portada final. Que finalmente elegimos y se hizo a todo color para las portadas oficiales en tiendas. Antes de estos bocetos hubieron otras portadas. Esta es la original de Marcel, el grafista de un metal. Esta es la versión más fotorrealista de Patrick Foder, ex compañero de Ubisoft. Hombre, tiene buena pinta, tío. Parece el Snake ahí. Y finalmente la portada que hizo Carol Sánchez para la caja de un metal, de PlayStation Vita. ¿Salió en PlayStation Vita? Puño. Un metal. Hasta Enrique Carmena, el actor que da voz a Jesse, se atrevió a diseñar la portada. Coño, pues... O sea, pone la voz a Jesse y también dibuja el cabrón. Tras la versión de Vita, hicimos algunas mejoras. En las cloacas hicimos que el agua se moviese y metimos humos. Animamos los árboles de la jungla, cambiamos las balas, que eran cuadrados blancos. Joder, pues se veía muy pequeñito. Y finalmente mejoramos un poco el agua del río. Y esto es todo. Espero que te haya resultado interesante. Suerte con el General X. Vale, ¿y dónde está el General X? No, pero ya lo he leído. ¡No! Ah, coño, hay una puerta aquí. Bueno, al menos hemos visto el que esté por aquí, porque hay cuatro personas, uno soy yo. Hemos visto los bocetos de arte. Joder, menudo arsenal que tenía escondido ese cabronazo. ¿Y para qué me van a entrar aquí, tío? Entonces, ¿para coger arsenal? Pues no hay nada más. A menos que me cargue la estantería. No, no, son de hormigón armado. Puedo ir más para arriba, tío. Pues antes no me ha dejado. Llegué a la última planta. Teniente, ya tenemos los resultados de balística. ¿Y bien? Tenía usted razón, señor. Balística. Hola, Yoji, ¿qué pasa? La bala fue disparada con el arma que llevaba el señor Fox. Usted ha matado al coronel Harris, canalla. Sargento, compórtese. Señor, pido permiso para ejecutar a este asesino. Para empezar, hasta que no tengamos el informe forense, no podemos confirmar la identidad de la víctima. Y segundo, según las reglas, el señor Fox tiene derecho a acabar su relato. Señor Fox, continúe con su relato. Y más le vale que no contradigan las pruebas que estamos encontrando. Señor Fox, ¿se iba usted sin despedirse? Eso está muy feo. ¿Y eso que lleva al hombro? No ha pedido permiso para llevárselo. ¿Acaso no le enseñaron modales en el colegio, señor Fox? Tenía delante al general. El general X me recuerda si mucho al. Porque al coronel Blue de Dragon Ball. ¿Se está preguntando si soy otro holograma? Pues sí. Esta vez no. Soy yo mismo en persona. Bien, porque así podré. ¿Pegarme un tiro en la cabeza? Sí. Y dígame, Fox, ¿cómo va a disparar a algo que no se puede ver? ¿Qué? ¿Pero qué coño? ¿Pero qué coño? ¿Un artefacto nuevo, señor Fox? Holocamuflaje óptico electrónico. Lo último en nanotecnología. Claro que si se pone a pegar tiros a todas partes, igual por suerte me da alguno. Ya conocerá el dicho de todos los tontos tienen suerte. Así que, si no le importa, le invito a que gaste algunas balas con unos amigos. No, General Blue.
No, ¿qué le hará? No. Fox, imagino que algo escaso. Apuesto a que esconde algunas granadas. Comprobémoslo. Vamos a ir gastando mierda. Me cago en la puta, tío. Me estaba vendando. Bueno, veo que tengo que volver a repetir. Me voy a poner primero la pistola ya. Fox, que va ligero de munición, podré acabar cómodamente con usted. Por cierto, notará que le falta algo. He aprovechado que estaba ocupado para recuperar algunas de mis cosas. Joder, macho, tío. Disparo. La gaba de sol no vale pana. Hijo puta, me ha quitado la venda.
No, para abajo, coño, que me queda una. ¡Ah! Hostia, ¿era todos los jefes otra vez? Señor Fox. O sea, te quita la venda para que te mueras de sangrado, cabrón. También me ha quitado el alambre. ¿Para qué coño me ha quitado el alambre? Me va quitando cosas cada vez que mato a... ¿Cómo va de balas, Fox? Cada vez que va matando a un bicho me va quitando cosas, cabrón. Poco a poco, vamos. ¿Botequín? No, hijo puta. Ha logrado herirme, señor Fox. Sí, claro. Sinceramente, no me lo esperaba. Por suerte me ha traído usted mis botiquines. Notará que le falta uno. Así que has estado robándome mis cosas. ¿Sus cosas? Esto no lo ha dicho antes. Lo ha robado de mi base, señor Fox. Y quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Ese cabrón me había estado robando mientras estaba ocupado destrozando sus cacharros. Y seguro que volvería a robarme más botiquines en cuanto los necesitase. Joder, tira para allá. Otro. No le quedan más botiquines, señor Fox. Ya no podrá curarse más. Ni tú tampoco. A ti tampoco te quedan. Lo cual añade más emoción. Que gane el mejor. ¡Eh! ¿Pero qué coño? ¡Cabrón! ¿Es mal nacido? Señor Fox, primero se queja porque le quito sus cosas. ¿Y ahora se queja porque se las devuelvo? ¿Qué? Alégrese. Le he devuelto un hierro oxidado que le quité. Hijo puta. Aunque igual he sido un poco brusco. Lo encontrará entre sus costillas. Por cierto, señor Fox, ahora tendrá que matarme antes de morir desangrado. ¡Buena suerte! Joder. Bueno, tampoco era tan complicado, pero me queda nada de vida. Boss defeated.
qué esperas, señor Fox? Acabe conmigo. ¿Y morir sin pagar tus crímenes? Ni los sueñes. Te llevaré ante un tribunal para que te condenen y te pudras en una celda el resto de tu vida. Y dígame, señor Fox, ¿cómo va a llevarme si no puede moverse? ¿Qué? Es usted tan previsible. Sabía que no me mataría, que no me dejarías morir, al igual que hizo con todos mis esbirros. Y eso le ha hecho caer directamente en mi trampa, señor Fox. Honestamente, pensaba que me sorprendería de nuevo, como hizo con la bomba en el sótano. Pero una vez más, la pluma es más fuerte que la espada. Por cierto, gracias por ofrecerse voluntario para probar mi nuevo paralizador. Administra una descarga que colapsa todo el sistema nervioso periférico. Debió matarme cuando tuvo la ocasión. Hasta nunca, señor Fox. Hasta nunca, General X. ¿Se encuentra bien, Fox? No se preocupe. Pronto se le pasará el efecto de la parálisis. Pero no es prudente quedarnos aquí. Vamos, póngase en pie, Fox. Te ayudaré a caminar. El coronel Harris y yo entramos en el helicóptero. Pocos minutos más tarde, en cuanto pude moverme con normalidad, despegamos. Teniente, ya tenemos el informe forense del cuerpo carbonizado. Wachowski, dele el informe al sargento y retírese. Sí, señor. Parece que por fin demostraremos que el señor Fox miente. Sargento, ¿qué dice el informe? Y el estudio fisiológico confirma que el cuerpo con identificación C4423 mide 10 centímetros más que el coronel Alan Harris, descartando así su identidad. ¿Cómo? ¿Entonces no es el coronel? Pues claro que no. Ya se lo dije, sargento. ¿Qué tiene que decir a eso, señor Fox? ¿Va a inventarse que lo torturaron en el potro hasta alargarlo 10 centímetros? Claro que no es el coronel Harris. Nunca he dicho que lo fuera. ¿Cómo que no? Acaba de declarar que ambos se fueron en el helicóptero. Dije que se fue conmigo, pero nunca he dicho que ese cadáver sea el coronel Harris. De hecho, no tengo ni idea de quién es. ¿Seguro que lo han encontrado en el helicóptero? ¿No lo habrán puesto ustedes como hacen los polis con la droga para inculparme? ¿Será posible? ¡Basta de tomarnos el pelo, señor Fox! ¡Basta! Descubriremos quién es y le ejecutaremos. ¿Y ahora qué? ¿Qué diablos está ocurriendo aquí? ¡Coronel en la sala! ¡Saluden! Descansen. ¡Coronel Harris! ¿Está usted vivo? Señor, pensábamos que había fallecido. Pues como puede ver, teniente, sigo vivo. ¿Qué hace este hombre esposado? Le estábamos interrogando. Es un espía que hemos capturado, señor. ¿Un espía? Me toma el pelo. Este hombre no solo me ha salvado la vida y me ha rescatado de la base del Ejército X, sino que ha encontrado información clasificada sobre la Operación Jericó, que nos permitirá pararle los pies al Ejército X. Por el amor de Dios, este hombre es un jodido héroe. Quítele las esposas inmediatamente. Sí, señor. ¿Les ha contado su hazaña, Fox? Me he quedado cuando subimos al helicóptero, coronel. Al parecer han encontrado dentro un tipo muerto, pero... joder, no sé quién es. Dicen que tiene un balazo en la cabeza y que es de mi arma. Pero yo no he matado a nadie. Ese cadáver es el General X. Yo mismo le maté con su pistola. ¿Recuerda? Hasta nunca, General X. Luego, mientras usted se recuperaba en el helicóptero de la descarga eléctrica paralizante... fui a buscar el cuerpo del General X y lo arrastré hasta la parte trasera. ¡Cómo pesaba ese cabronazo! Luego, en el aire, pasó lo que pasó. Nos están siguiendo, Fox. Pise el acelerador. Es todo lo que da este trasto, coronel. Vamos muy cargados con munición. Pero creo que podremos llegar a territorio aliado antes de que nos alcancen. ¿Y
iré llamando a la caballería. Charlie Alpha 54438, ¿me recibe? Maldición, la radio no funciona. Pues si es que hasta el final tienen una historia seria dentro de lo que cabe. En territorio aliado dejarán de perseguirnos. Que no me preocupe. Sin radio y yendo en este trasto soviético armado hasta los dientes, lo primero que harán los nuestros cuando nos respondamos es abatirnos. Joder, entonces si seguimos adelante nos disparan y si damos media vuelta también. Afirmativo. Estamos entre la espada y la pared, hijo. Abandonaremos el helicóptero tan pronto como crucemos la frontera. Voy a buscar los paracaídas. Pero incluso saltar no iba a resultar tan fácil. ¡Ya los tiene, coronel! ¡Ya casi hemos llegado! Solo hay uno, Fox. Usted saltará y entregará los documentos a los aliados. ¿Está loco, coronel? A mí no me creerán. Y usted no sabe pilotar este trasto. Para ellos ya estoy muerto de todas formas. Y usted es joven. Tiene toda la vida por delante. Tenga este anillo, muéstrelo y le creerán. ¡Joder, huele a mierda! Es porque sabía que esos cabrones malnacidos me lo arrebatarían nada más ponerme las manos encima. Así que lo escondí en el único lugar donde podía estar a salvo. ¡En mi culo! Venga, hijo, póngase el paracaídas. Coronel, mejor será que se lance usted y lo cuente todo usted mismo. Discutimos sobre quién debía lanzarse en paracaídas. Pero he de reconocer que el señor Fox tuvo argumentos muy convincentes. Vamos, Fox. ¿A qué espera? Debe darse prisa. No tenemos todo el tiempo del mundo. Por el amor de Dios, póngase el paracaídas. Convence a Colin Harry. Desperté colgando de un paracaídas enmarañado en la copa de un árbol. Unos minutos más tarde llegaba el dueño de la finca con una pickup que me había visto caer. Finalmente, tras limpiarme algunos rasguños y ponerme algunas tiritas, fue tan amable de traerme aquí, a la base. El teniente y el sargento se quedaron de piedra y tuvieron que pedirme disculpas. Unos días más tarde, fui condecorado por el ejército con 2 medallas. Jesse Fox, por rescatarme del enemigo y por recuperar los documentos de la Operación Jericó, yo, el coronel Alan Harris del 5º Batallón, te otorgo la Cruz Púrpura al Valor Civil. ¿Esa medalla realmente existe? ¡Qué va! Tuvieron que inventarlas para mí, ya que para civiles no tenían nada. También se te otorga la Medalla Gandhi al Gilipollas Nacional. ¿Gilipollas Nacional? Bueno, me la dieron por no matar a ningún enemigo cuando tuve la oportunidad. Ya sabes, los militares no acaban de entender que matar está feo. Bueno, al menos en eso estamos de acuerdo. Total, que gracias a los documentos que encontré, los aliados descubrieron los submarinos y los hundieron. La base militar, el puerto y el edificio Omega fueron asaltados y todos fueron detenidos. Robert el paparazzi publicó la historia y le dieron el Pulitzer. Las 2 doctoras y sus 2 padres se dedicaron a buscar una cura contra el cáncer. No era solo una doctora. Es lo que pretendían que creyéramos. El capitán que me vendió aquel barco se retiró con mis 50 millones de dólares. Pero la semana murió de gonorrea. ¿En serio? No, qué va. Pero se lo merecía. ¿Recuerdas al soldado Mike, al que encontré borracho y conseguí sellarle su pase? Pues pudo por fin visitar a su padre para su cumpleaños. ¡Hola! ¡Papi! Y yo volví a mi antigua vida de contrabandista. Fin. ¡Wow, Jesse! Es la historia más increíble que me han contado nunca. Madre mía, tienes una imaginación desbordante. Deberías ser guionista de videojuegos. ¿No me crees? Ni una sola palabra. Muchas gracias, señorita incrédula. Anda, ¿y esos tipos? Debe ser un control improvisado. No digas nada salvo que te pregunten. Buenos días. ¿Puedo ver sus pasaportes? Buenos días. Aquí los tienes. Muy bien. Vamos a ver. ¡Joder! Ustedes... ¡Jesse Fox! Sí, lo soy. Dios, no me lo puedo creer. Jimmy, ¿quién es este hombre? Joder, Mike, es Fox. Mike. El hombre que rescató al coronel Alan Harris y evitó los ataques nucleares. Le admiro muchísimo, señor Fox. Es usted un jodido héroe. Gracias, soldado. Tengan sus pasaportes.
Adelante. Conduzcan con cuidado. ¿Estás bien? Te has quedado muy callada. Para el coche. Joder, macho, es que el arte así, tío, 2D está guapísimo. Está hecho guapo. ¿Qué pasa? Entonces, es cierto. Todo es cierto. ¿Ahora me crees? Bésame. ¿Qué? Que me beses. Juego creado por Francisco Tellez de Meneses, un Epic Friend. Pues nada, al final lo hemos acabado. Publicado por Versus Evil. No es Evil Ryu, pero Versus Evil me mandan un montón de correo basura, no sé por qué. De... No sé, es que no sé. De anunciando juegos, de si quiero claves de demos y mierdas de estas. Yo pensaba que era spam, pero veo que no. Voces en inglés. Metralleta Mike. No se pone... Ah, mira, rápido. Nerea, Nacho, hijas... Hostia, es que había una voz que me sonaba. Es la de la novia, tío, pero no sé... Agradecimientos a ti por jugar un metal. Oye, Jimmy, ¿quién es ese coronel Alan Harris? Nah, me pago el tío. Ayer conocí a este chico en un bar, un tipo genial. Le conté que hoy me tocaba pringar de guardia aquí. Y me dijo que si le soltaba lo del coronel y el ataque nuclear, me daba 100 pavos. 100 pavos por decir cuatro frases. ¿Te lo puedes creer? Buenos días, ¿puedo ver sus pasaportes? Buenos días, aquí los tienes. Han sido los 100 pavos más fáciles de mi vida. Joder, la de estupideces que hacen algunos por mojar. Ya te digo. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí este un metal. Tenemos, bueno, ¿quieres visitar la tienda para ver el tráiler? Tenemos tres juegos más por ahí, pues de un Epic Fran. Y bueno, supongo que serán igual de entretenidos. El Unepic no me acuerdo de qué iba. Los Ghost se ven un poquito más cutrecitos, pero y el Mini Ghost supongo que será una versión del Ghost, pero en super deforme o alguna cosa así. Así que nada, vamos a ir dejándolo ya por aquí. Hemos estado una hora y 25 dándole a esto. Y nada, pues gracias por pasaros por aquí, Viruchi, Yoji. Y no sé si habrá alguien más ahí camuflado, porque como somos 5, tío, nunca... alguien tiene que haber. Pero bueno. Hombre, sería fácil saber quién coño hay si hacemos un truquito. Vamos a ver. Coño, tío, aquí hay mucha gente. Animochi, Anoted Weaver, Birdstrummer Warning Room, Biker Werewolf, Booker vs. Strike, Comentun, Ed Sowe, Nakuchan, hola Nakuchan, por aquí. Raitoringo también está por aquí. Uncle Spawn, Underworld Knight, Waffle Butcher, Watch of Trade Banquet Star y Yoji13. Aquí hay mucha gente, si retumba es porque lo tengo puesto aquí en el. Lo tengo puesto un poquito en el ordenador para que se escuche. Pero nada. Pues sí, va más gente de lo que pone aquí, tío. Me pone 6 personas. Bueno, 6 personas porque me acabo de entrar ahora. Y nada, pues vamos a acabar aquí. Hemos acabado este un Epic, por fin, en 4 sesiones. No ha estado nada mal. Y la próxima quería poner uno... Otro juego, no me acuerdo cuál estuve mirando ayer. Bueno, iba a poner el Bright Memory Infinite, que salió en noviembre. Es una...
Es un juego chino así de disparos, bastante bien. El problema es que viene justo cuando me voy. Pues sí, más o menos. Yo he estado mirando ahí ahora el listado, digo, coño, si están Akuchan y Raito Ringo también están por ahí camuflados. Y lo que digo, quería poner el Bright Memory este, pero está muy mal optimizado y cuando carga una partida se pone a 2 frames por segundo durante unos 5 o 10 segundos y no está muy bien. Así que nada, pues lo dicho, ya nos veremos y gracias por haberos pasado por aquí. Y para la próxima, pues bueno, ya diré algo porque ha sido un directo de esos que dice, son las 3 de la tarde, ¿qué hago? ¿Me echo una siesta de 2 horas o me echo una partidita? Digo, pues me voy a echar una partidita. Hay que ver, hay que ver. Pues bueno, pues para la próxima ya nos veremos por aquí, Nakuchan. Así que nada, venga, que vaya todo bien y hasta otra.